Toda la incertidumbre que rodeaba hoy el entreno de la Avilés a la espera de las reuniones con futbolistas para ver quién iba a ser la baja, un hombre era el más tranquilo. Se trata del nuevo fichaje blanquiazul, Gerardo Noriega, que desde ayer ya es oficialmente blanquiazul y se mostró muy participativo durante todo el entreno, en el que estuvo pegado a la banda derecha en todo momento en el partidillo que Chiqui de Paz dispuso en el Coliseo Avilesino. Gerardo será presentado oficialmente mañana, pero hoy al final del entrenamiento se mostraba ilusionado con su nueva etapa. Muy ilusionado, esperando a que empiece la liga el sábado con muchas ganas y vamos a ver cómo afrontamos la temporada. Y además está confiando de que se cuenta con buen equipo y que va a ser un gran año. Todavía por hacer, pero con gente en la que está metiendo mucha ilusión, muchas ganas, ganas de hacer bien las cosas, y eso es muy importante en el fútbol. Y bueno, vamos a ver, hay que ir pasito a pasito. Con la ayuda de todos intentaremos hacer Avilés el club un poquito más grande y bueno, esto solo acaba de empezar y vamos a ver cómo transcurre el año. En el entrenamiento de hoy se vieron varias cosas. Parece que Chiqui iba a apostar porque Gerardo juegue de interior diestro, ya que Abraham ya ocupó y su habitual desmarcación al interior zurdo. Además, el míster probó durante el partido con Jeffrey en el mediocentro defensivo, con lo que parece que para el sábado el 11 tiene solo dos dudas. Davo rebolló en la puerta y Héctor y Sergio se disputarán un puesto dependiendo de si Jeffrey juega de mediocentro o central, que en este caso Salva pasaría a ser el lateral derecho, con Sergio en el centro del campo con Juan Díaz. Por lo tanto, un posible once para el sábado sería el compuesto por Rebollo o Davo en la puerta, Salva, Jeffrey, Boris y Aitor en defensa, Gerardo, Sergio, Juan Díaz y Abraham en el centro del campo con Geni y Naya arriba. Miguel ya se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros, aunque apunta al banquillo ya que toda la pretemporada ha estado en el dique seco, mientras que Borja Prieto es baja por sanción. Chiqui de Paz ya lo tiene claro, pero no lo va a comunicar hasta el sábado, que prevé un partido complicado. Un equipo máximo aspirante a jugar el playoff, por supuesto dentro de los 80 equipos de segunda B con nivel y con aspiraciones de ascender, y que vendrá pues con mucha ilusión porque es el primer partido de la liga, querrán dar una buena imagen y nos pondrán las cosas pues muy difíciles. En cuanto al fichaje de Gerardo, el míster está encantado. Estoy muy contento. Yo, todos los jugadores que vengan al equipo, lo dije siempre, estaba muy contento y estoy con la plantilla que tengo, y todo lo que sea para mejorar pues siempre va a ser fenomenal, ¿no? Y no descarta que el Llanisco sea titular ante el Oviedo. Puede, está en la plantilla, tiene la ficha, ha pasado el reconocimiento médico. Sí, está en perfecta condición, sí. Pues el equipo entrenará mañana y el viernes nuevamente en Suárez Puerta a partir de las 10:30 de la mañana. Las obras de rotonda ya van a buen ritmo y ya se deja entrever cómo quedará esta nueva zona para aficionados, que estará totalmente lista para el partido del sábado.